Buenos días. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2017 en la provincia de Panamá Oeste. Les saluda Luisis Giono y les estará acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Cable and Wireless Panamá, Caja de Ahorros y FARU, Autoridad Marítima de Panamá, representantes del gobierno local, patrocinadores e invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia. También saludamos a todos quienes nos ven a través de Facebook Live en nuestro fanpage Oratoria Panamá. Estamos por iniciar una fase importante para el Concurso Nacional de Oratoria en su etapa regional. Finalmente conoceremos a quién representará la provincia de Panamá Oeste en la gran final del concurso el próximo domingo 19 de noviembre en el Teatro Nayansi a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN 24. Son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el Concurso Nacional de Oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para esta final regional junto a sus profesores asesores. Del Knightsbridge School International Panamá, Gabriel Real y su asesora Betsabe Neglia. Del Colegio Bilingüe Emanuel, Marta Pineda y su asesora Ángela Berrío. Del Instituto Episcopal San José, Yamilka Arenas y su asesora Zaira de Herrera. De la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, Sara Patiño y su asesora Celia Delgado. Del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani, Aitana Jiménez y su asesora Nelly Reyes. Del Colegio Dr. Armodio Arias Madrid, Ailín Zamora y su asesora Yesabet Segura. Del Colegio San Gabriel de la Dolorosa, Emily Canto y su asesor Luis Toribio. Del Instituto Bilingüe Virgen de Guadalupe, Guadalupe Kenyon y su asesora Abraham Barrios. Del Colegio Bilingüe Alfred Nobel y Med Quintero y su asesora Lourdes González. Del Colegio Moisés Castillo Ocaña, Ashley Bonilla y su asesora Carmen Mojica. Del Colegio Panamá Heights International Academy, Poroye Campbell y su asesora Alba Ceballos. Del Instituto Tecnológico Audrey Guerra y su asesora Doris Brandaris. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la ministra de Educación, Marcela Paredes. Estimados estudiantes, hemos llegado a la etapa regional de este Concurso Nacional de Oratoria. Gracias a su esfuerzo y a la motivación de sus padres, de sus compañeros y especialmente de sus profesores, ustedes han podido construir un relato que refleje la cultura marítima nacional, especialmente al cumplirse este año 100 años abanderando buques, uniendo mares, puertos y personas. Este es el tema con el que este año el Concurso Nacional de Oratoria nos invita a reflexionar sobre el caudal de oportunidades que tiene nuestro país al ser el corazón de las Américas. Para el Ministerio de Educación es un honor ser parte de esta plataforma que estimula su pensamiento crítico, así como la participación ciudadana y el debate nacional. Jóvenes concursantes,
ustedes tienen una oportunidad única en sus manos y en las manos de toda su generación. Está el contribuir a mantener nuestro liderazgo como país en el abanderamiento de naves. Con la expresión de sus ideas, ya ustedes están dejando un legado. Ya son ganadores. Éxitos. Fuerte el aplauso para la ministra de Educación. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. Los jóvenes tienen la capacidad de transformar nuestra sociedad y con su liderazgo dirigir y marcar el futuro del país. En Caja de Ahorros somos testigos de su talento y fieles admiradores de su ingenio, tenacidad y ganas de superación. Esta etapa regional de Concurso Nacional de Oratoria 2017 es apenas el comienzo de una de las mejores experiencias que tendrán en su vida personal y profesional. Ustedes son los dueños de sus destinos y quienes tienen la potestad de hacer oír su voz, sus ideales, sus sueños y esperanzas. Este año queremos escuchar sus aportes con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Considerando nuestro rol en el comercio marítimo internacional y nuestro liderazgo en el abanderamiento de naves. Ya son triunfadores al ser parte de este concurso que une a todo un país y que brinda la oportunidad a los jóvenes estudiantes de demostrar sus conocimientos y habilidades. Invertir en la juventud es crear una sociedad más equitativa, pues los estudiantes que se sumergen en esta aventura dejarán un legado para las presentes y futuras generaciones. Mucha suerte, muchachos. Fuerte el aplauso. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Panamá Oeste. El año pasado, esta provincia estuvo representada por Mari Carmen Barahona, quien nos acompaña en esta final regional, y resaltamos su destacada participación en el Concurso Nacional de Oratoria, dejando en alto a la provincia de Panamá Oeste, por lo que pedimos se ponga de pie y reconocemos su talento con un caluroso aplauso. La ardua y difícil tarea de seleccionar a los ganadores en estas finales regionales recae en un selecto jurado. Conozcamos más de ellos. Estos son los jurados de las finales regionales del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Jurado de contenido, Elena de Olmedo, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá. También ha tomado cursos de Derecho Marítimo Internacional. Abogada con vasta experiencia en el tema de registro de buques, contribuyendo desde hace 33 años en el liderazgo que Panamá tiene a nivel mundial, ejerciéndolo como jefa del Departamento de Registro de Buques, entre otros cargos en la Autoridad Marítima de Panamá, docente universitaria y encargada de capacitar a cónsules a nivel internacional sobre los diversos servicios que brinda la institución. Jurado de Lenguaje, Mayda Díaz. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha tomado cursos del doctorado en Filología Románica del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra en Málaga, España. Licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Español y profesora de Segunda Enseñanza con especialización en Español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de Proyección, Heidi Soto. Actriz, productora, directora y locutora, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, casting y doblaje de voz. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios.
jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco, economista y magíster en economía y políticas públicas, títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable & Wireless Panamá y es el coordinador general del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Resaltamos la importante labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2017, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Todos los estudiantes participantes de la final regional se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal: Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, en un tiempo máximo de 2 minutos y medio y mínimo de 2 minutos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 1 minuto y medio y mínimo de 1 minuto. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. El sistema de calificación evaluará 3 criterios: contenido, lenguaje y proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presente. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por los jurados se le restarán las penalizaciones por tiempo. 1 punto por cada 5 segundos fuera de tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el tiempo máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del 6.º al 1.er lugar. En la mesa del jurado se encuentra Elizabeth Rodríguez de la Caja de Ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones, a quien le pido que se levante para que sea reconocida por el auditorio. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya llegado a dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las 3 rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas y por ende el anuncio del 1.er lugar, quien pasa a representar a la provincia de Panamá Oeste en la gran final del concurso. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable.
Aprovechamos para saludar a algunas autoridades que nos acompañan en esta mañana. Saludamos cordialmente al gobernador de la provincia de Panamá Oeste, Temístocle, Javier Herrera. Nos acompaña también por parte de Cable & Wireless Panamá el vicepresidente senior de Transformación, licenciado Gabriel Paolo. Nos acompaña por parte de la Caja de Ahorros la licenciada Jamie Torres. Fuerte el aplauso para ella. También nos acompaña la licenciada María Campos, gerente de sucursal de Parque Libertador. Por parte de la Autoridad Marítima de Panamá está con nosotros la licenciada Meredith Pinedo, subdirectora de Puertos. Y nuestro enlace del concurso nacional de oratoria, la licenciada Erika Ovaldía. Y por parte de nuestro patrocinador Toto, nos acompaña la licenciada Yasmaris Tatis y la licenciada Mabel de Zamudio. Gracias por estar con nosotros. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se le solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria. Veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general, el señor Julio Spiegel. Pensar en el futuro de un país nos lleva a reafirmar que la educación es el medio para garantizarlo y son nuestros jóvenes los fieles custodios de ese propósito. Es por eso que en Cable & Wireless Panamá cada año apostamos decididamente por desarrollar el liderazgo y el talento de la juventud a través de la experiencia que les cambia la vida positivamente con el Concurso Nacional de Oratoria. Nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a nuestra convocatoria para desarrollar diversas temáticas, haciendo reflexionar a todo un país sobre nuestros logros y retos. Es así que este año, gracias a la Autoridad Marítima de Panamá, les invitamos a resaltar nuestro rol protagónico que como país tenemos en el comercio marítimo mundial con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. A esta gran alianza público-privada por la educación se suman distintos actores como el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorro como coorganizadores, así como la Autoridad del Canal de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y el IFARU, quienes apoyan esta importante causa. De igual forma, se unen además un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación quienes reafirman su compromiso con nuestra juventud cada año. Jóvenes estudiantes, están a un paso de llegar a la gran final. Independientemente de cuál sea el resultado de esta final regional, me permito felicitarlos porque representan la voz y los sueños de una juventud que con sus ideas se plantea metas a lograr como país. Con ustedes tenemos nuestro futuro asegurado, un futuro próspero, humano, justo y amigable con nuestro entorno. Gracias por ser parte de esta gran oportunidad que tenemos como país y ser la juventud que garantiza un futuro promisorio para todos. Gracias por formar parte de Oratoria 2017. En el conocimiento de Reinaldo, estamos. En la pasión de Geraldine y Javier, estamos. En el nacimiento de María, estamos.
la voz de Damaris. En los descubrimientos de Carlos. En el cuidado de la salud de Josefita. Durante los últimos 20 años, en todo lo que hacemos los panameños, hemos estado, estamos y seguiremos estando haciendo Cable & Wireless Panamá. 20 años conectando comunidades, transformando vidas. Fuerte el aplauso para nuestros amigos de Cable & Wireless Panamá en sus 20 años aniversario. Queremos aprovechar para saludar también a la licenciada Cialit Vega, directora provincial del IFARU para Panamá Oeste. Fuerte el aplauso. También nos acompaña la licenciada Marbelis Morris, directora regional del IFARU para el área de Coronado. Y está con nosotros, por parte del despacho de la primera dama, la licenciada Katia Atencio. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Veamos el mensaje que el señor Jorge Baracat Pití, administrador de la AMP, ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. Jóvenes estudiantes, ustedes han logrado escalar muchos peldaños en este importante acontecimiento. Hoy son ejemplo para miles de jóvenes panameños, quienes los ven como sus verdaderos líderes. De la misma forma como Panamá ha logrado posicionar su liderazgo en la mayor plataforma de marina mercante en el mundo. Al iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria, nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a esta gran convocatoria. Nosotros, este año, desde la Autoridad Marítima de Panamá, queremos hacer reflexionar a todo un país con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, donde se abrirán para ustedes nuevos horizontes que de seguro sabrán aprovechar, dando lo mejor de cada uno y representando de la mejor manera a cada una de sus provincias. La familia de la Autoridad Marítima de Panamá les desea éxitos en sus argumentos y disertaciones, ya que solo están a un paso de la gran final. A ustedes, estudiantes, que gane el mejor. Fuerte el aplauso para el administrador de la AMP. De esta forma damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Ellos expondrán sobre el tema principal del Concurso Nacional de Oratoria 2017, presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Ministerio de Educación presenta al estudiante Gabriel Ayala del Knightsbridge Schools International Panamá. Este año conmemoramos los 100 años de registro de buques. Es un gran orgullo poder observar aquellas banderas ondeando los más de 8.000 buques registrados por nuestro país. Llevamos 100 años de innovación y planificación consistente que atrae a los buques a registrarse con nosotros. Abanderamos el 18% de la flota mundial, número que sobrepasa las expectativas para nuestra área geográfica. Esto nos hace una nación pequeña, pero con inimaginable proyección. El ciclo económico de registro no solo involucra ganancias por sus tasas, sino también a las industrias marítimas auxiliares, que en conjunto recaudaron 162 millones de dólares en 2015. Registrar da pie para un sinfín de opciones, como la venta de combustible, que en junio de este año fue de 2.7 millones de barriles netos. Este y otros servicios generan empleos para los panameños, beneficiando a las familias, uniendo personas. Nuestras leyes de registro impulsan la seguridad marítima, el control ambiental y las normas técnicas y sociales de buques que llegan a cientos de muelles con sus productos y servicios
del mundo para el mundo, uniendo puertos y mares. Y es deber de nuestra juventud superar los retos y los logros de nuestras anteriores generaciones. Por ello confío en la educación, porque esta seguirá formando líderes y trabajadores. Pero también necesitamos decisiones ejecutivas que despierten nuestro interés. Por ello propongo una inversión en el turismo, pero en un turismo moderno. Tenemos las opciones de parques y museos temáticos, en donde la población se entretenga y a la vez se instruya sobre el registro de buques. Jóvenes, desde cualquier rincón del país, contribuyamos a la educación de nuestra gente, empezando por nosotros. Seamos el cambio, seamos los que sostengan a esta gran nación. Y quiero declararles que hemos sido, somos y seguiremos siendo uno de los centros de conexión marítima, portuaria y humana más grandes del mundo. Gracias. Pasamos a la siguiente participante. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Marta Pineda del Colegio Bilingüe Emanuel. Despertar cada día llena de orgullo es un sentimiento inexplicable y pensar que somos parte de este maravilloso destino. ¿Saben de qué hablo? Hablo de Panamá, tu país, mi país. Tierra hermosa y bendecida, predestinada a servir de paso a través de toda su historia. Esta privilegiada posición geográfica favorece el abanderamiento y este año nos vestimos de gala al conmemorar los 100 años de aquel fallo de la Ley 63 de 1917, donde se crea el registro de buques, que le otorga a las naves la nacionalidad panameña y el permiso de enarbolar nuestra bandera. Desde entonces, Panamá ha roto la barrera de los 100 millones de toneladas brutas registradas, siendo el registro más grande del mundo por un solo estado de bandera. El registro es lucrativo para Panamá, proporcionándole unos 500 millones de dólares a la economía. La Autoridad Marítima de Panamá, como ente regulador, tiene la gran responsabilidad de mantener al país en este sitial de liderazgo. Pero este modelo ideal se ve manchado por aquellas situaciones que comprometen la pulcritud del pabellón nacional, contratiempos e inconvenientes que pueden evitarse con una inspección adecuada. Siendo el auge de Panamá este campo, la oferta educativa universitaria en los últimos años se ha concentrado en carreras orientadas a la industria naval y portuaria. Ante este escenario se hace imperante la necesidad de incluir temas sobre el desarrollo marítimo de Panamá en los programas educativos de los niveles básicos, para así fomentar y mantener una cultura marítima como legado al relevo generacional del país, y que todo panameño conozca qué es el registro de buques y sea más evidente nuestra presencia en la marina mercante mundial. Insto a los encargados a fortalecer la formación académica en estas áreas y a las empresas navieras a complementarla, ofreciendo becas y prácticas profesionales desde los bachilleratos. El éxito que logre Panamá es el éxito de cada uno de nosotros, y de nosotros depende resaltar la importancia del abanderamiento de buques. Es hora de convertirnos en jóvenes con propósito y aprovechar esta gran ventaja que tiene nuestro istmo. Afrontemos el desafío que tenemos en nuestras manos. Muchas gracias. Relojín es el tiempo oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Yamilka Arenas del Instituto Episcopal San José. ¿Sabías que más del 90% de las cosas que nos rodean se transportan por mar? Esto se debe a que la navegación marítima es la más eficaz, en términos económicos, para movilizar grandes volúmenes de cargas a largas distancias. En diciembre del presente año, el Registro Internacional de Buques de Panamá cumple 100 años, siendo el primer registro internacional en servir al comercio mundial. Por tanto, resulta de suma importancia transmitir a las generaciones futuras la cultura e historia marítima
de nuestro país. La necesidad por parte de la comunidad marítima de que cada buque portara una bandera en representación a las obligaciones y compromisos que estos debían cumplir en alta mar, en conjunto con el propósito de reducir los costos marítimos a nivel mundial y que la nacionalidad de un buque no fuera impuesta ni por sus tripulantes ni por su propietario, dio origen mediante la Ley 63, el 15 de diciembre de 1917, al Registro Panameño de Buques. Como panameños, debemos estar orgullosos de contar con el mayor registro de buques a nivel mundial, con 218.2 millones de toneladas en registro bruto. Sin embargo, esta posición conlleva diversos compromisos que debemos afrontar, como garantizar la seguridad de cada uno de estos buques y de sus tripulantes, y prevenir la contaminación del medio marítimo y aéreo que nos rodea. Conscientes de que el mar es parte esencial para el desarrollo de la vida en la tierra, puesto que es un regalo de Dios, además de ser fuente de obtención de energía y alimento para todos los pueblos, la Administración Marítima Panameña se mantiene comprometida al cumplimiento de los mayores estándares de seguridad marítima. Y esto queda demostrado, ya que más del 95% de estos buques están certificados. Por tanto, es un orgullo ser panameños. Muchas gracias. Avanzamos. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a la estudiante Sara Patiño de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Somos un país afortunado, inmensamente afortunado, por nuestra singular ubicación geográfica que nos distingue de las demás naciones del planeta. Cuando los visionarios gobernantes de los inicios de la República crearon la Ley 63 de diciembre de 1917, empieza el registro panameño de buques y con ello la nacionalización de naves. Este año celebramos un siglo de registro de marina mercante, un siglo desde que el carguero Belén Quesada enarboló la primera bandera panameña. ¡Qué satisfacción más inmensa que mi país posea el más grande registro del mundo entero, con más de 8.000 buques de bandera panameña, que en volumen representan unas 222.1 millones de toneladas de registro bruto, según la Autoridad Marítima de Panamá. Sin embargo, la investigación de este tema nos ha demostrado la poca cultura marítima que existe en nuestro país. Es por ello que se hace necesaria la creación y divulgación de los temas vinculados a la gente de mar, desde los niveles básicos hasta los estudios superiores, para aprovechar la amplia plataforma estructural que tenemos para potenciar los estudios marítimos a nivel internacional. Sería interesante proponer que Panamá se transforme en un centro logístico mundial de estudios marítimos, reconocido como tal por la comunidad académica, y empoderar al país en esta rama del saber. Para que el progreso siga acariciando nuestros lares, el desafío para Panamá es la modernización y adecuación de los puertos del interior del país para incorporarlos a la dinámica global de este comercio que actualmente se desarrolla solo en el ámbito de las terminales de Panamá y Colón. Asimismo, anhelamos que las riquezas que generan el abanderamiento de buques y el imponente canal ampliado que une puertos, mares y personas lleguen a mejorar realmente la calidad de vida de todos los panameños. Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del Concurso Nacional de Oratoria Toto, Moda en la Calle. La Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Aitana Jiménez,
del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Panamá goza de una ubicación geográfica privilegiada como el guardián de una de las rutas más importantes del comercio marítimo mundial. Un 15 de diciembre de 1917, mediante la ley número 63, nace el Registro Internacional de Buques de Panamá, facilitando el naviero el control de las operaciones de sus buques y optimizando sus costos de inversión. Durante 100 años, nuestro país ha sido el atajo perfecto para los buques de las diferentes partes del mundo, con el movimiento de más de 8.000 buques mercantes. Somos la mejor infraestructura portuaria del mundo, contando con 5 terminales portuarias de clase mundial, permitiendo el paso de naves Panamax y Post-Panamax, atrayendo al comercio marítimo mundial. En esta celebración, no solamente estamos uniendo puertos y mares, sino también a millones de personas que llegan a nuestro país con el propósito de conocer un poco más de nosotros, trayendo consigo nuevas inversiones que aportan al desarrollo social y económico de nuestra nación. Como joven, protagonista y testigo de esta gran celebración, le propongo al Estado panameño la implementación de una agresiva política en materia de educación marítima, apoyada en las entidades auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá, con el fin de fomentar desde las edades más tempranas una cultura y una conciencia marítima que traspasa a todos mis compatriotas, garantizando que el recurso humano que requiere el sector marítimo cuente con las competencias necesarias para afrontar los acelerados cambios que experimenta nuestro mundo. Celebremos este centenario de registro de buques conmemorando la incansable labor de los miles de trabajadores que día a día hacen posible que el registro se lleve a cabo en esta tierra soberana. Y sigamos trabajando para lograr cumplir un siglo más lleno de incontables éxitos que marquen positivamente la industria marítima panameña y garanticen la unión de más puertos, mares y personas. Muchas gracias. El despacho de la primera dama Sé la transformación que deseas ver presenta a Ailín Zamora del Colegio Doctor Armodio Arias Madrid. Estoy segura de que muchos de nosotros, al pasar por el Puente de las Américas, hemos tenido la oportunidad en algún momento de ver el tránsito de buques con banderas panameñas engalanando nuestros mares. Esto me llena de mucho orgullo, porque ha sido trabajo de panameños que luchan día a día por el progreso de mi país y así lograr esa unión con las naciones como amigos del mar. Actualmente, nuestro istmo posee una de las rutas más importantes del comercio marítimo mundial, en donde transitan buques de diversos países. Por ello, con el fin de darle una nacionalidad y así mejorar los costos, nace el Registro Internacional de Buques, mediante la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917. El éxito de estos 100 años de historia se debe a cada uno de sus colaboradores y al contacto directo con sus clientes, quienes han puesto su grano de arena para lograr ser el mejor en este rubro. Desde 1993, Panamá bandera el 18% de la flota marina internacional. Un gran logro para nuestro pequeño país. Pero me pregunto ahora, ¿hasta cuándo seguirá a la cabeza de este mercado? Pensemos en la satisfacción del cliente, sin afectar nuestros intereses. Por eso, les presento algunas de mis propuestas. Brindar a sus usuarios mayor seguridad en sus inversiones. Modernizar el registro de buques, implementando procesos que sean más rápidos y flexibles, e incorporando nuevas tecnologías. Actualizar constantemente
los conocimientos y habilidades del personal para así adaptarse a los cambios del mercado. Tengamos en cuenta que la competencia no descansa y no debemos descuidarnos para mantener el liderazgo. Continuemos como el número uno en el abanderamiento y trabajemos con optimismo, eficacia y compromiso para seguir conectando continentes. Muchas gracias. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faro Estudiares Triunfar presenta a Emily Canto del Colegio San Gabriel de la Dolorosa. Cien años han transcurrido desde que nuestro registro de buques fue establecido mediante la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917. Desde entonces, mentes brillantes trabajan cada día por mantener una posición que se ha logrado con disciplina y esfuerzo. Según informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los puertos panameños que operan en Colón ocupan el segundo lugar de la región con mayor carga contenerizada en 2016, ocupando el tercer lugar, el puerto de Balboa. Me siento orgullosa de pertenecer a una nación que es líder en registro y abanderamiento de naves, puesto que Panamá cuenta con más de 8.000 buques mercantes, los cuales comprenden 222,1 millones de toneladas del registro bruto. La industria marítima aporta significativamente al Tesoro Nacional, lo cual se ve reflejado mediante obras de infraestructuras para nuestras comunidades. Pero el registro de buques es un tema que va más allá del liderazgo y los beneficios que este aporta a nuestro país. Se trata de la conexión de empresas y familias, de transportar esperanza en contenedores, satisfaciendo las necesidades y deseos de todas las personas a nivel mundial. Esto representa un reto que solo podemos lograr uniendo mentes competitivas que mantengan nuestra posición actual. Por ello, veo necesario que en nuestro país se unan fuerzas y se alineen objetivos en una política de Estado con el fin de maximizar nuestra educación y fomentar una cultura marítima desde los primeros niveles de enseñanza. Una cultura que nos impulse a continuar mejorando la eficiencia y la transparencia en la industria marítima. Muchas gracias. Dólar Renta Car es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Guadalupe Kenyon del Instituto Bilingüe Virgen de Guadalupe. Según la Organización Marítima Internacional, Panamá es una de las 10 potencias marítimas clase A en todo el mundo. Y eso se debe a la gran cantidad de barcos que tenemos registrados. Ya que así, como cada uno de nosotros necesita un pasaporte de su nacionalidad para viajar, según el derecho internacional, cada barco debe estar registrado en un país. Eso es conocido como Estado Bandera, lo que hace que ese país tenga jurisdicción sobre el buque y sea responsable de las inspecciones de seguridad y de las condiciones de trabajo de la tripulación. Nuestro país, de escasos 4 millones de habitantes, tiene más barcos que Estados Unidos y China juntos. Estos barcos representan nuestro mayor cuerpo diplomático, puesto que hacen que nuestra bandera onde en cada mar del planeta. Y es que uno de cada 5 barcos en el mundo
está registrado bajo las leyes de nuestro país. Este logro es producto de una política consolidada y de una estrategia de servicio 24/7, que desde hace 100 años ha estado cumpliendo fielmente con lo que dice nuestro escudo, para el beneficio del mundo. Estos son los verdaderos papeles de Panamá. Lastimosamente, son de los que nadie gana un Pulitzer por revelar. No es cualquiera el que invierte más de 5 billones en infraestructura, con una economía mundial desacelerada y que cada mes ve cómo esa inversión revierte en nuevos récords de tránsito. El reto que tenemos por delante es consolidar esa ventaja que poseemos, preparar nuestro recurso humano para que asuma lo que por derecho propio le corresponde. El 1% de la tripulación de esos 8.600 barcos debe ser panameña. Que esos barcos reciban mantenimiento anual en nuestro país y que tengamos inspectores a nivel mundial que revisen el cumplimiento de las leyes internacionales y laborales. De esa manera, aseguraremos dos cosas: mejores empleos para los nuestros y que nuestra flota sea la mejor del mundo. Promovamos con campañas educativas en los jóvenes para que se involucren en la industria marítima y logística. Aprovechemos las ventajas que tiene nuestro bello Panamá. Nuestro legado es que somos el líder en el abanderamiento de naves. La tarea pendiente es aumentarlo y mejorarlo. Y solo juntos podremos lograrlo. Muchas gracias. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del Concurso Nacional de Oratoria, voluntarios, maestra de ceremonia y jurados. Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. La Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, Somos Iguales, presenta a Imed Quintero del Colegio Bilingüe Alfred Nobel. Somos los actantes protagonistas en un contexto diario, cuando por aguas panameñas pasan miles de buques con nuestra enseña enarbolada en sus mástiles. Se preguntarán, ¿qué es lo que demostramos? Un hacia la cultura, economía y el desarrollo marítimo, vinculando en definitiva diferentes países a nivel mundial que sitúan a nuestro Panamá como lugar de tránsito privilegiado desde hace 100 años. Podemos decir que Panamá conecta el Océano Pacífico con el Atlántico mediante 26 puertos, los cuales 19 son administrados por la Autoridad Marítima de Panamá. En consecuencia, durante los últimos 10 años, las actividades portuarias han presentado un alto nivel de avance, posicionando al Puerto Colón y Puerto Balboa como los dos puertos más grandes en Latinoamérica. Y es así como personas de distintas nacionalidades se unen debido a su trabajo, surgiendo lazos de amistad con la gente de mar panameña. Selecta audiencia, Panamá lleva convirtiéndose en el mayor índice de marina mercante y el más alto número en abanderamientos. Un negocio que nos deja más de 100 millones de dólares a nuestra economía. Pero también el ser número uno trae consigo sus obligaciones, porque debemos garantizar la seguridad de todos esos buques y las personas a bordo de los mismos, sin dejar de lado que formamos parte del Grupo A ante la Organización Marítima Internacional, donde están las 10 potencias en provisión de servicios portuarios. Deseo expresarles, a manera de propuesta, algunas estrategias para seguir alcanzando liderazgo en abanderamientos. Entre ellas, expandir nuestra flota con diversos tipos de buques, porque para el periodo del 2017 al 2020 se esperan 665 naves de nueva construcción en nuestro registro, dejándonos valiosos ingresos. Asimismo, implementar mecanismos de capacitación para convertirnos en el primer centro de formación de gente de mar en todo el mundo. De esta manera, con un gran abrazo de hermandad, seguiremos conectando puertos, mares y personas. Muchas gracias. ¡Aplausos!
Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Ashley Bonilla del Colegio Moisés Castillo Ocaña. ¿Sabías que desde 1993, Panamá es el país con más buques abanderados a nivel mundial, con más de 8.000 buques mercantes, los cuales comprenden 222.1 millones de toneladas en registro bruto? La Autoridad Marítima de Panamá y, por ende, todos los panameños tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de estos buques y de todas las personas a bordo de los mismos. Es importante resaltar que como líderes en el abanderamiento de naves, debemos velar constantemente por los siguientes aspectos: control del personal marítimo civil, ordenación y control del tráfico marino, auxilio, salvamento y remolque de estos buques. Quiero destacar que el personal marítimo que se titula es altamente capacitado para realizar su labor, por lo cual es esencial que Panamá se convierta en el primer centro de formación de gente de mar a nivel mundial, a través de la actualización y la formación sólida y competente de nuestros profesionales para hacer frente a las exigencias modernas de mano de obra calificada. Mantener nuestro liderazgo en la Organización Marítima Internacional y formar parte de una gran red de oficinas globales de Segumar consolida nuestra meta, la cual es brindar un servicio de excelencia a los usuarios de la bandera panameña. Al cumplir este año un siglo de registro de naves, uniendo puertos, mares y personas, nos compromete a implementar una cultura marítima a nivel nacional. Además, el Estado panameño debe crear más colegios o institutos en donde se pueda centralizar la formación de nuestra gente de mar. No hay duda que debemos cuidar del negocio marítimo y en las medidas que debemos generar para mantener su excelente liderazgo. Muchas gracias. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del Concurso Nacional de Oratoria. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Poroye Campbell del Colegio Panama Heights International Academy. Cuando escuché por primera vez que nuestro país el 15 de diciembre cumplirá 100 años registrando buques, quedé impactada, pues al igual que muchos de ustedes, no tenía conocimiento alguno de este gran éxito. Y por eso me pregunto, ¿creen que es justo no valorar el esfuerzo de nuestros antecesores al desarrollar estrategias para nuestro liderazgo en el sector marítimo mundial? Por supuesto que no. Y por eso, uno de los pilares esenciales del plan estratégico por parte de la Autoridad Marítima de Panamá es fomentar una cultura marítima en todos nosotros, para así asegurar el liderazgo de Panamá en el futuro. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es tener un cambio de actitud en el ámbito educativo y laboral, porque para este reto, todas las profesiones son importantes, desde un aseador de buques y yates hasta un capitán de naves. Solo así lograremos disminuir el 5,6% de panameños desempleados, según cifra de la Contraloría General de la República. Ahora bien, ¿sabían que al establecer relaciones con China Popular, nuestra bandera se vuelve aún más atractiva? Bueno, es que los buques con nuestra nacionalidad ya no deberán pagar altos precios en puertos de este país. Y así seguimos conectando puertos
y personas. Nuestro turismo y comercio están en su mayor auge gracias a este importante sector. Pero la Autoridad Marítima de Panamá quiere más. Por eso, proyectos como Puerto de Crucero en Amador, en Colón 2000, la reactivación y modernización de cada uno de los puertos de nuestro país harán que nuestro turismo y comercio siga creciendo y aportando más divisas al Tesoro Nacional. Por mi parte, tengo una meta, y es que hagamos de nuestro país la cadena completa, es decir, abanderar, capacitar el recurso humano, pero también construir infraestructuras capaces de ensamblar y reparar naves aquí. ¿Se imaginan? Esta será nuestra primera meta a largo plazo. Tenemos una posición geográfica favorable y un merecido liderazgo. Yo estoy lista para seguir conectando puertos, mares y personas. ¿Y tú? ¿Ya estás listo? Muchas gracias. Pasamos a recibir a la última participante para esta ronda. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Audrey Guerra del Instituto Tecnológico. La estratégica posición geográfica que tenemos y nuestra plataforma multimodal de categoría mundial abren nuevas oportunidades para fortalecer la competitividad de la región frente al reto de las operaciones logísticas mundiales. El registro de buques nació en 1917. Durante más de 100 años, nuestro país ha proporcionado un atajo para los buques que desean evitar rutas más largas y peligrosas. Nuestro país es una de las potencias marítimas en el mundo y entra en la categoría A de la Organización Marítima Internacional. Cabe destacar que los puertos más importantes de nuestro país están localizados en el área de Balboa y en la provincia de Colón. Si bien es cierto, estamos rodeados de dos mares y en nuestro país existen los recursos necesarios para crear puertos de mayor auge y competitividad. Un ejemplo claro sería la creación de puertos para cruceros en diferentes regiones del país, tales como en las playas de Chame y San Carlos, localizadas en nuestra provincia de Panamá Oeste, en las cuales se pudiera implementar la actividad turística para el fortalecimiento de nuestra economía en el sector marítimo. Actualmente, tenemos un potencial que no se ha explotado al 100%, y entre estos están la gente de mar panameña. Considero que se deben establecer políticas de Estado que garanticen el futuro del personal marino panameño, asegurando así las condiciones mínimas para el resto de sus vidas dentro del sistema impositivo panameño. Pienso entonces que una buena forma de atraer nuevos clientes a nuestro negocio marítimo sería establecer paquetes especiales a empresas navieras que posean grandes flotas de barcos y estos podrían ir ligados a los puertos panameños. Así se generarían nuevos ingresos, tanto en el sector marítimo como portuario, sin dejar a un lado que mejorando la calidad de los barcos que se escogen para ser abanderados, le garantizaría a nuestro país buenas embarcaciones y seguridad en su flota. Señores, no podemos seguir viviendo a espaldas del mar. Tenemos que hacerle frente a los nuevos retos que tenemos, siendo líderes en abanderamientos de buques. Definitivamente, nuestro país recibe un impacto positivo en cuanto a economía, oportunidades de trabajo y atracción turística. Queda de parte de nosotros como sociedad sacarle provecho a todos estos recursos, abriendo así el compás a los negocios marítimos mundiales. Muchas gracias. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas, tema presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Este año celebramos 100 años de orgullo, ondeando nuestra bandera en buques de todo el mundo. Veamos la campaña de este importante acontecimiento que nos comparte la Autoridad Marítima de Panamá.
somos amigos del mar. Panamá, 100 años abanderando buques, uniendo puertos, mares y personas. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá por este importante logro. Un valioso patrocinador para el Concurso Nacional de Oratoria es la Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión. Veamos el mensaje que nos ha enviado su administrador, el señor Jorge Quijano. Muchas cosas buenas han pasado desde que el canal ampliado fue inaugurado hace un año. Hemos superado nuestras propias expectativas y hemos establecido varios récords con los más de 1.600 buques neopanamax que han transitado por las nuevas esclusas. Para nuestro país, la operación del canal ampliado tiene un impacto directo en los aportes del canal de Panamá Entrega, brindándole mayores recursos al Estado para atender proyectos de inversión social. Todo esto es producto de la decisión que tomamos los panameños de ampliar nuestro canal y del talento de más de 40.000 hombres y mujeres que trabajaron para llevar adelante esta obra. Y antes de ellos, el esfuerzo de varias generaciones de panameños hicieron posible lo que hoy tenemos frente a nosotros: el control sobre nuestro recurso más estratégico, nuestra posición geográfica. Les corresponde ahora a los jóvenes como ustedes, que cada año participan en proyectos como el Concurso Nacional de Oratoria, prepararse para que en un futuro muy cercano tomen las riendas, no solo del canal, sino del timón de nuestro país, porque para Panamá los retos y oportunidades apenas comienzan. Felicidades y suerte para cada uno de ustedes. Fuerte el aplauso para nuestros amigos de la Autoridad del Canal de Panamá. Ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo. En esta ronda, el estudiante será llamado al centro del escenario. Debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora. El participante me la entrega y formularé la pregunta. El estudiante responde dentro del tiempo estipulado y, de ser necesario, podré hacer una repregunta de la pregunta seleccionada, de manera que el estudiante pueda reforzar su respuesta siempre y cuando haya tiempo para ello. En caso tal, algún estudiante requiera una nueva lectura de la pregunta, es importante aclarar que el tiempo empieza a correr en cuanto yo termine de leer la pregunta la primera vez. Llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal, tal como lo estipula el reglamento del concurso. El Ministerio de Educación presenta a Gabriel Ayala del Knightsbridge School International Panamá. Bienvenido, Gabriel. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo algo emocionado, pero bien. El único varón en esta final regional. Así es la vida. Toma tu pregunta, Gabriel. Gabriel, ¿cree usted que Panamá es un país amigable con las personas con discapacidad? ¿Por qué? En mi opinión, sí tenemos ciertas opciones, ciertas libertades para aquellos discapacitados, pero no todas. Realmente, como son una minoría, no le damos la importancia nacional, la importancia más alta. Pero son esa minoría pueden ser ustedes, puedo ser yo. Y eso es lo más importante, que nosotros tenemos que abarcar o tratar de ayudar no solo a la mayoría, pero también a aquellas personas que sufren, que tienen problemas como ellos. Gracias, Gabriel Ayala. Gracias. Fuerte el aplauso para Gabriel. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Marta Pineda del Colegio Bilingüe Emanuel. Buenos días, Marta. Buenos días. ¿Cómo Buenos estás? Buenos días a todos. Muy emocionada. Qué bueno. Toma tu pregunta, Marta. Marta, ¿crees que la educación sexual se debe enseñar en la casa o en la escuela o en ambas y por qué? Considero que en ambas,
porque es sumamente importante que los padres le hablen a sus hijos y que no sea un tema incómodo, porque solo de esta manera el niño aprenderá desde pequeño a respetarse a sí mismo y a darse a respetar. Y en la escuela, reforzarlo, mediante campañas donde los jóvenes se involucren para que participen y conozcan más del tema y sepan los riesgos y las cosas buenas que tiene aprender sobre el tema. Gracias, Marta Pineda. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Yamilka Arenas del Instituto Episcopal San José. Bienvenida, Yamilka. Gracias. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Qué bueno. Toma tu pregunta, Yamilka. Yamilka, ¿te parece que la educación es la única herramienta que puede romper el círculo de la pobreza? ¿Sí o no y por qué? La educación, si bien es cierto, es un factor importante para romper y ayudarnos a establecer diversos sistemas en los cuales nosotros nos desarrollemos como individuos de manera positiva. Sin embargo, existen grandes casos en los cuales las personas no cuentan con la educación necesaria y logran salir adelante. Podemos destacar entre ellos aquellos creadores de diversas plataformas en la actualidad, los cuales se utilizan en Internet, como lo es Mark Zuckerberg, y él mismo no terminó y no era el más apto en las calificaciones y en la educación. Sin embargo, en base a sus valores y al esfuerzo que él empeñó, pudo desarrollarse de manera positiva. Por tanto, la educación es un factor importante, pero no es lo determinante para nuestro futuro. Gracias, Yamilka Arenas. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Sara Patiño de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Hola. Hola, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Toma tu pregunta, Sara. Sara, ¿el panameño es solidario? ¿Sí o no y por qué? Lo es. Yo soy panameña y soy una persona muy solidaria. Es algo que me caracteriza. Me gusta ayudar a las personas, compartir con ellas. Y siento que gran parte de los panameños lo somos, pues lo vemos a diario cuando queremos ayudar a las personas. Un ejemplo, hay un señor que cada mañana visita el rey ayudando a los perros a darle comer. Eso es solidaridad. No solamente es con nuestras personas, sino también hay que ser solidarios con los animales, con los seres vivos, con el planeta entero. Y sí, los panameños somos solidarios. Gracias, Sara Patiño. La Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Aitana Jiménez del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Bienvenida, Aitana. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Toma tu pregunta, Aitana. ¿Por qué crees que el reciclaje no ha tenido éxito en nuestro país? Yo considero que el reciclaje no ha tenido éxito en el país basándose en cómo somos nosotros, o sea, en nuestra cultura. Yo considero que Panamá, a pesar de ser un país con muchos éxitos, con muchos logros, no ha reforzado el sistema de la cultura dentro de nosotros. O sea, tenemos a bastantes personas destacadas que nos representan cada vez que salen del país, pero muchos de ellos no tienen la cultura de poder cuidar el planeta. Entonces, ¿de qué nos sirve ser destacados en un lado si no estamos cuidando lo que nos está manteniendo en el momento, que es el planeta Tierra? Entonces yo considero que si reforzamos la cultura dentro del país, podremos garantizar que el reciclaje tenga un éxito. Gracias. Gracias, Aitana Jiménez. El despacho de la primera dama, Sé la transformación que deseas ver, presenta a Ailín Zamora del Colegio Doctor Armodio Arias Madrid. Ailín, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Toma tu pregunta, Ailín.
Aileen, ¿crees que a un joven que comete un delito se le debe castigar igual que a un adulto? Considero que la edad no define la madurez de un adolescente. Muchos adolescentes cometen tantos delitos porque por su edad creen que no se les va a juzgar. Pero considero que esto no se debe tomar en cuenta, porque somos adultos y cometemos errores y como tal debemos pagar un precio por esto, porque si no se nos da el castigo debido, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y un joven, por pequeño que sea el castigo, se le debe dar, porque no podemos estar en una sociedad en la que no se le castiga a un joven por su edad. Gracias, Aileen Zamora. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faro Estudiar es Triunfar presenta a Emily Canto del Colegio San Gabriel de la Dolorosa. Bienvenida, Emily. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, muy bien, gracias. Toma tu pregunta, Emily. Emily, ¿quién debe velar por el bienestar de los adultos mayores, el Estado o los hijos? Pienso que es un trabajo mancomunado. Estado y hijos también deben velar por ese cuidado de las personas adultas. Es importante que sepamos reconocer el valor que los mayores han aportado a nuestro país, pues han hecho que crezcamos de manera social y también económica. Nuestra historia está marcada gracias a ellos. Y lamentablemente debo decir que en nuestro país muchas personas, e incluso hijos, no le dan este valor de la gratitud a sus padres y a los adultos. Y por este motivo, en nuestra provincia ahora se quiere construir un albergue para los mayores. Y esto está bien, pero siempre y cuando este albergue tenga un recurso humano que garantice la felicidad de estas personas que allí se van a encontrar. Por parte de las autoridades y también de nosotros como hijos, debemos ser gratos, darle amor y cuidar de nuestras personas adultas. Muchas gracias. Gracias, Emily Canto. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Guadalupe Kenyon del Instituto Bilingüe Virgen de Guadalupe. Bienvenida, Guadalupe. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Algo nerviosa. Algo nerviosa, sí. Es normal. Toma tu pregunta. Guadalupe, ¿de qué manera la oratoria te ayuda en el desarrollo de habilidades profesionales independientemente de la carrera profesional que elijas? La oratoria me ha ayudado en lo que es tratar de superarme a mí misma, buscar nuevos retos. También en el participando aquí en la oratoria estoy venciendo muchos temores, los cuales he tenido a lo largo de mi vida. Y independientemente de que escoja una carrera, esto me puede abrir muchas puertas, no solo en lo que escoja para estudiar, quiero estudiar aviación, sino que también podré tener una integridad como persona a la cual podré mostrar a toda la población. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe Kenyon. La Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADI Somos Iguales, presenta a Aimet Quintero del Colegio Bilingüe Alfred Nobel. Aimet, bienvenida. Buenos días, Cristina. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Toma tu pregunta, Aimet. Tu pregunta, ¿consideras que se ha perdido la cortesía y las buenas costumbres en nuestra sociedad? Siento que no se ha perdido la cortesía. Muchos jóvenes somos cortés, humildes y tenemos valores y sentimientos con las demás personas. Pero nos falta algo, tolerancia. Panamá está teniendo un déficit en esto. Cada vez que salgo a la calle,
por algún motivo me encuentro con una pelea entre conductores. Tuve un caso recientemente que venía de una fiesta con mis vecinos y dos conductores estaban peleando delante de niños. Eso es lo que le estamos enseñando a nuestra juventud y a nuestra niñez. Yo espero y quiero que todos los jóvenes practiquemos valores, que desde nuestros hogares nuestros padres nos inculquen lo que es la cortesía y la solidaridad, la tolerancia. Eso es lo que me caracteriza como joven. Gracias, Imed Quintero. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Ashley Bonilla del Colegio Moisés Castillo Ocaña. Hola. Hola, Ashley, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, toma tu pregunta. Ashley, ¿qué opinas de las personas que se automedican sin ir al médico por alguna dolencia? Bueno, diría que al presentar algún malestar o alguna enfermedad, es necesario ir al médico para que así el doctor recete algo para que la persona se pueda sentir mejor. Pero creo que automedicarse por sí mismo puede traer muchos riesgos y puede afectarnos. Gracias. Ashley Bonilla. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Poroye Campbell del Colegio Panama Heights International Academy. Bienvenida, Poroye. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Toma tu pregunta. Poroye, ¿cómo la participación ciudadana puede ayudar a construir sociedades más sólidas? Bueno, yo considero que la participación ciudadana nos ayuda a construir una sociedad más sólida porque estamos dando nuestras ideas, nuestros pensamientos y somos personas activas que nos preocupamos por los problemas sociales, retos que enfrentan nuestras provincias y nuestro país. Por eso, considero que la participación ciudadana es tan esencial para que un país sea más desarrollado. Gracias, Poroye Campbell. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Audrey Guerra del Instituto Tecnológico. Audrey, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias. Toma tu pregunta, Audrey. La última. Audrey, si pudieras revivir a algún personaje de la historia panameña, ¿quién sería y por qué? Si yo tuviera la oportunidad de revivir algún personaje de la historia panameña, reviviría al señor Omar Torrijos, ya que en sus tiempos fue un excelente líder y yo considero que sus valores eran primordiales en la sociedad, ya que compartía con los más necesitados y siempre estaba pendiente de todas las personas y considero que es un ejemplo a seguir por todos. Gracias, Audrey Guerra. Con la participación de Audrey hemos concluido esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de los participantes en responder las preguntas formuladas por el jurado calificador. En este momento los estudiantes van a ser retirados para dar inicio a la preparación para la ronda de improvisación. Les recordamos a los presentes que este es un evento sin pausas o sin recesos, por lo tanto, les solicitamos que eviten levantarse de sus asientos. Mientras iniciamos la tercera ronda, veamos el mensaje que la directora del IFARU nos comparte para esta final regional. Para ser un buen orador, se necesitan al menos dos cosas: haber nacido con el don de la palabra y leer mucho.
Estoy segura que cada uno de ustedes ha nacido con ese don y lo han cultivado a través de la lectura. Por ello, hoy quiero felicitarlos porque dentro de poco se convertirán en dignos representantes de sus regiones en esta plataforma educativa, orgullo para nuestro país. Están solo a un paso de llegar a la gran final de este proyecto que por 13 años ha contribuido a elevar el nivel de la educación panameña. El concurso nacional de oratoria que tiene como tema este año Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, también quiere felicitar a esos profesores que con dedicación forman a estos futuros hombres y mujeres del país, acompañándolos en este importante certamen. Jóvenes, ustedes son la esperanza de nuestro país al hacer valer su voz con el poder de sus ideas, con su liderazgo. Emprendemos el camino hacia un mejor Panamá. Felicidades y el mejor de los éxitos, muchachos. Antes de entrar a la tercera y última ronda de competencia, yo me he percatado que las barras están bastante bien preparadas, o al menos en su mayoría, y estoy convencida que en algún momento quieren sacar a relucir un poquito de esa energía que llevan dentro en esta final regional, apoyando, por supuesto, a sus favoritos. Pero antes de pasar a esa parte, que los que han seguido el concurso ya saben más o menos la mecánica que realizo con las barras, pero yo sé que, como lo he mencionado en otras finales regionales, aquí no es la excepción, en donde las personas en las barras ya van sacando sus cálculos, las dos primeras rondas van viendo quién va lleva la puntuación más alta y nos vamos creyendo jurados y especialistas en oratoria. Y yo sé que muchos de ustedes ya están llevando sus cálculos y yo voy a hacer esta clásica pregunta. ¿Quién creen ustedes en lo que van de estas dos rondas que va a representar a la provincia de Panamá Oeste en el 2017? Tremenda energía. Gracias, chicos. Tremenda energía. Yo creo que Panamá Oeste le está demostrando al resto del país que aunque aquí somos poquitos, hay bastante fuerza y energía, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a hablar un poquito sobre los premios que se dan en esta final regional, porque yo creo que este es un punto importante y de hecho cuando empiezo a leer los premios, y Mari Carmen no me deja mentir, es que muchos estudiantes se empiezan a emocionar para participar del concurso y yo creo que en las barras hay bastantes prospectos para los próximos años. Les comento que cada finalista de esta final regional recibe como incentivo a su esfuerzo y dedicación una medalla de participación, una maleta escolar marca Toto, un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil, un reloj de marca Armitron patrocinado por Relojín y una bolsa con artículos promocionales por la AMP. Fuerte el aplauso para nuestros patrocinadores por estos premios. Además de esto, cada profesor de los finalistas participantes en esta final regional reciben como incentivo a su apoyo y compromiso un maletín ejecutivo marca Toto y un certificado de participación, que por supuesto estos certificados son importantes y los profesores que están por ahí, tampoco me dejan mentir, en el currículum también y demuestran el nivel de compromiso y vocación que tienen los docentes con estos estudiantes. Fuerte el aplauso para nuestros patrocinadores que dan estos premios a los profesores. Y esto no es todo, porque
El ganador de esta final regional recibe la medalla de ganador regional y el derecho a representar a esta provincia en la gran final, y como parte de su preparación gana la oportunidad de ingresar a la Academia Nacional de Oratoria por un mes y medio en la ciudad de Panamá junto a su profesor asesor. Ya los estudiantes participantes conocen de qué se trata la Academia Nacional de Oratoria, en donde ellos durante este mes y medio no es que van a estar paseando, ellos van a estar aprendiendo. Ellos tienen una preparación intensiva en temas de oratoria, de economía, de etiqueta, de marca personal, de muchos temas que le ayudan en su formación profesional de manera integral. Fuerte el aplauso para la Fundación Cable & Wireless Panamá, quien es la que organiza esta Academia Nacional de Oratoria. Y todavía esto no queda aquí. Fíjense que falta más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, entrega cuentas de ahorros a los 6 primeros lugares. Vamos a escuchar los montos. La Caja de Ahorros da $100 al sexto lugar, 200 balboas al quinto lugar, 300 balboas al cuarto lugar, 400 balboas al tercer lugar, 500 balboas al segundo lugar y 600 balboas para el primer lugar en cuentas de ahorros, gracias a nuestros amigos de la Caja de Ahorros. Fuerte el aplauso para la Caja de Ahorros, que ofrece estos premios en todas las provincias. Y todavía falta. Los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4, gracias a nuestro patrocinador LG, nuestro aliado tecnológico en estas finales regionales y en el concurso nacional de oratoria. Fuerte el aplauso para LG. La Fundación Cable & Wireless Panamá administra la organización del concurso nacional de oratoria como parte de las iniciativas que desarrollan para fortalecer la educación en nuestro país. Veamos parte de la importante labor que realizan. Estas son las manos que nos unen, las cuerdas que nos guían y todo lo que nos inspira. Llevando nuestra tecnología para abrir oportunidades. Educación. Entregarle a nuestros jóvenes un mundo posible de tecnología, ciencia, literatura, arte, matemáticas. En nuestra visión, nos atrevimos a crear otros mundos posibles, acercando la tecnología a los que estaban lejos, dándole prestigio a la comunicación y el poder de unir y conectar cada eslabón de la cadena humana al conocimiento. El puente entre el hoy que tenemos y el mañana que queremos tiene un nombre y se llama educación. Jóvenes Unidos por la Educación es un grupo de jóvenes conscientes y empoderados con la visión de convertir a la educación en una prioridad nacional. La tecnología es una fuerza multiplicadora que permite a profesores y estudiantes tener acceso a más información de muchas más maneras. Estamos seguros que con esta alianza con la Fundación Cable & Wireless Panamá, la tecnología va a ser la gran herramienta para mejorar la educación de nuestro país. Ya son 13 años de un concurso dedicado a los jóvenes de Panamá, a la educación y el liderazgo, al futuro que tiene sueños, esperanzas y deseos de superación, a jóvenes convencidos de que un mejor Panamá es posible para todos. Sumándonos para mejorar el medio ambiente. Este es el mundo de la hora, el mundo en el cual creemos la mayor parte del tiempo. Un mundo estático que parece no tener cambios. Pero en cada milisegundo hay un devenir en el estado del tiempo. La relación entre el estado del tiempo y la humanidad ha sido una constante y hemos estado sometidos a sus peligros a través de los siglos. Pero ese cambio en Panamá ahora es predecible con mucha exactitud.
En las profundidades del mar existen reinos extraordinarios, ocultos en sus propias formas. En el mar están las medicinas que no conocemos y la limpieza del aire que soñamos. El océano fue nuestro remoto pasado y como despensa de la humanidad, tal vez sea también nuestro más probable futuro, enalteciendo a la juventud para fortalecer nuestra cultura. La voluntad de la pintura acompaña los sueños y nuestras aventuras por este planeta desde que empezamos a habitarlo, con formas, colores, volúmenes y maravillas, contándonos historias de sus autores. Comprometidos siempre con la comunidad. Estamos comprometidos con las comunidades, respaldando iniciativas que impactan todas las áreas de la sociedad. Los voluntarios de la Fundación Que Vuelan Guales Panamá estamos dispuestos y entregados con cada proyecto que realizamos. En los signos del cuerpo late la llama de la vida. Son señales que nos cuentan del amor de una madre, de la dedicación de un médico o el sacrificio de una enfermera. Estar atentos es más fácil cuando se tiene ayuda. Cuando un número nos dice, aquí está este corazón infantil que tú vigilas. Siento que los sueños se logran con empeño y amor. Gracias a mi talento, cada día estoy más cerca de cumplir con una de mis más grandes metas. Soy José Miguel Velázquez, estudiante de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, becado por la Fundación Que Vuelan Guales Panamá. Porque para nosotros, nada más importante que una sonrisa que conecta con el corazón. Fuerte el aplauso para la Fundación Que Vuelan Guales Panamá. Entramos a la tercera y última ronda de competencia. Nos referimos a la ronda de improvisación. Para esta ronda llamaremos a los finalistas en otro orden seleccionado al azar por ellos previamente a esta final, tal como lo estipula el reglamento del concurso. Estamos listos para iniciar. Los estudiantes improvisarán sobre el tema escogido por el jurado. Llamamos al primer estudiante. El Ministerio de Educación presenta a Gabriel Ayala del Knightsbridge Schools International Panamá. Gabriel, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? En Panamá Oeste está ocurriendo una descentralización. El desarrollo urbano de la ciudad está pasando a nuestra provincia. Estamos viendo la construcción de moles, la construcción de viviendas y construcción de centros comerciales, no solo moles, pero locales comerciales, en donde se nota ese crecimiento urbano. Más que todo en la parte de las casas, de las viviendas. Podemos ver cerca de Costa Verde, en donde hay un crecimiento urbano increíble y donde se talaron miles de árboles. ¿Cómo podemos resolver esto? Yo propongo que los jóvenes, y no solo los jóvenes, figuras públicas, se unan, hagan actividades, hagan proyectos, hagan videos promocionales, porque estos jóvenes, y no solo los jóvenes, como repito, las figuras públicas nos inspiran. Y nosotros tenemos que ver alguien que nos lleve hacia allá, alguien que nos lleve hacia el desarrollo sostenible. Porque si nosotros no nos involucramos, nunca vamos a aprender. Debemos involucrarnos. Y yo creo que esa es la mejor manera para enseñarle a un joven, involucrándose en las actividades, involucrándose en el desarrollo urbano, en la instrucción del desarrollo urbano, y verlo con sus propios ojos, los hábitats que están desapareciendo. Muchas gracias. Que Vuelan Guales Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Poroye Campbell del Colegio Panama Heights International Academy. Poroye, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible?
Si bien es cierto, nuestra provincia de Panamá Oeste está teniendo un crecimiento poblacional vertiginoso, obligando así a nuestra provincia a la construcción de más viviendas y plazas de empleo, pero estamos descuidando nuestros recursos naturales. Y por eso propongo que tengamos un cambio de actitud y conozcamos que los recursos naturales son vida. También a nuestro gobierno les digo que haga políticas de reforestación a la hora de construir. Esto también será una manera de que nosotros los panameños tengamos conciencia de nuestro medio ambiente. Yo estoy lista para tener un cambio de actitud y tomar en cuenta mi medio ambiente. ¿Y tú? ¿Ya estás listo? Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del concurso nacional de oratoria Toto, Moda en la Calle. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Marta Pineda del Colegio Bilingüe Emanuel. Marta, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? Es evidente que Panamá Oeste ha tenido un desarrollo urbanístico acelerado, pero esto no va de la mano con campañas de reforestación. Es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto y sean mucho más estrictos en cuanto a otorgar los permisos de construcción en la provincia, que sean mucho más estrictos con los estudios de impacto ambiental y con todas las políticas que deben aplicarse para otorgar un permiso. Es necesario que todos nosotros estemos comprometidos con cuidar el ambiente y el entorno, que es el que nos otorga todos los recursos para aumentar el índice de desarrollo humano en la provincia. Es sumamente importante que practiquemos las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar, porque solo de esta manera lograremos tener un desarrollo sostenible en nuestra provincia, que aunque muchos creen que es muy pequeña y que está acabada de nacer, es importante que demos ese impacto positivo al país para así mejorar la calidad de vida de todos los panameños. Muchas gracias. Relojín es el tiempo oficial del concurso nacional de oratoria Relojín, los expertos en relojes desde 1972. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Yamilka Arenas del Instituto Episcopal San José. Yamilka, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? En mi provincia de Panamá Oeste hemos notado en los últimos años el gran crecimiento de la construcción de barriadas y residenciales. Esto ha dado como resultado resultados negativos que deben ser destacados para que cada individuo tome conciencia, ya que podemos ver cómo las casas son construidas para nuestro desarrollo. Sin embargo, hemos estado también destruyendo el medio ambiente, ya que talamos los árboles y de igual forma las casas son construidas en lugares que antes eran fuentes hidrográficas. Yo propongo que cada uno de nosotros, además de tomar conciencia, pongamos cada uno de estos proyectos en marcha y que los saquemos del papel, ya que sí existen, solamente tenemos que ejercerlos. Por tanto, los invito a que hagamos en conjunto que por cada casa construida haya un árbol plantado. Así vamos a lograr nuestro desarrollo autosostenible, brindando plazas de empleo a nuestros moradores. El cambio empieza en cada uno de nosotros. Con pequeñas acciones lograremos grandes resultados. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente participante. La Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Imed Quintero del Colegio Bilingüe Alfred Nobel.
Imed, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? Panamá Oeste atrae de alguna manera a muchos ciudadanos de nuestro país para residir en nuestra provincia. Quiero expresarles que vivo en una barriada y que tiene algunos problemas. Primero que todo, no tenemos agua algunos fines de semana y mis vecinos tienen que comprar un servicio donde se pueda garantizar el agua en algunos días que se va. Segundo, la luz se nos va cada rato, pero es un problema no tanto de nuestra comunidad, sino de todo el distrito. Quiero decirles algo. Debemos tener un planteamiento para lo que es la reforestación. Plantar árboles es vital, porque al momento de realizar un proyecto residencial, tenemos que reforestar árboles. Y de esta manera crear planes de abastecimiento de agua. Nuestra provincia es una de las más pobladas en todo Panamá Oeste. Además, que cada parte de mi provincia, lo que es Arraiján y La Chorrera, está muy poblada. Quiero decirles que por favor pongamos una cierta cantidad de conciencia cada vez que usemos nuestros recursos naturales. Muchas gracias. El despacho de la primera dama, Sé la transformación que deseas ver, presenta a la estudiante Emily Canto del Colegio San Gabriel de la Dolorosa. Emily, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? El crecimiento económico que nos ofrece el desarrollo urbanístico es bueno, pero hay que saber que si no hay una correcta planificación urbana, esto va a impactar negativamente en nuestro ambiente. En este sentido, es importante de que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país. Según la Organización de las Naciones Unidas, en nuestro Panamá se ha perdido el 50% de los humedales a un ritmo de 55 kilómetros cuadrados anualmente. Y esto es importante porque se da debido a la gran extensión urbanística que hay en Panamá Oeste. Pero podemos cambiar esta situación. Podemos romper el ciclo de la contaminación debido al impacto urbanístico. Lo que propongo es que las empresas comiencen a tener una verdadera responsabilidad social en nuestro ambiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la certificación LEED, o Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental. De esta manera, se promueve que las empresas construyan estacionamiento para vehículos que sean de uso amigable con el medio ambiente y también el uso correcto de la energía, concientizando así a la población para que utilice vehículos que sean amigables con nuestro ambiente y no seguir contaminando. De esta manera nos proyectaremos positivamente ante nuestra provincia y también ante nuestro país y el mundo entero. Muchas gracias. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faro Estudiar es Triunfar presenta a Audrey Guerra del Instituto Tecnológico. Audrey, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? Definitivamente el crecimiento de nuestra provincia ha impactado en muchas áreas negativamente y lo podemos visualizar en diferentes medios de comunicación.
en las cuales diferentes barriadas sufren inundaciones por el daño que nosotros mismos hemos ocasionado, arrojando basuras y desechos que considero yo se debería erradicar por medio del reciclaje. Con esta cultura vamos a impactar positivamente al ambiente. Pienso entonces que una de mis propuestas es que a los jóvenes, desde muy niños, se les hable de la importancia que tienen nuestros recursos naturales y que se mantenga un respeto hacia ellos. Porque si bien es cierto, este es nuestro hogar y tenemos que cuidarlo. Nuestra provincia va en aumento de población y hay que garantizar un buen ambiente, áreas verdes en las diferentes barriadas. Propongo que se les dé una educación desde que están en primaria, para que así los jóvenes, cuando lleguen a una edad madura, puedan decidir qué hacer y cómo proponer diferentes tipos de propuestas para que estos jóvenes tomen conciencia y cuiden de los recursos naturales. Muchas gracias. Dólar Rentacar es el transporte oficial del concurso nacional de oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. Avanzamos en esta final regional en la provincia de Panamá Oeste y Caja de Ahorros. El Banco de la Familia Panameña presenta a la estudiante Ashley Bonilla del Colegio Moisés Castillo Ocaña. Ashley, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? Impacta de tal manera que a la hora de hacer proyectos urbanísticos debemos tener un equilibrio en ese. Es por ello que de tal manera llega a afectar a la naturaleza, al medio ambiente, en especial ríos, quebradas y entre otros. Propongo a todas las personas que se encuentran presentes en el día de hoy. Tomemos conciencia, es hora de cuidar al medio ambiente y de esta manera poder tener un país más ecológico. Muchas gracias. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del concurso nacional de oratoria. Voluntarios, maestra de ceremonia y jurados. Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADI Somos Iguales, presenta a la estudiante Ailín Zamora del Colegio Doctor Armodio Arias, Madrid. Ailín, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? Actualmente hemos visto cómo nuestra provincia de Panamá Oeste ha tenido un gran impacto urbanístico. Hemos visto el gran aumento de población. Actualmente la mayor parte de la población se concentra en Arraiján con un 45%, lo que ha llevado a la construcción de nuevas viviendas y barriadas. Y también hemos visto el gran auge económico de nuevas plazas, centros comerciales, lo que afecta gravemente a nuestros recursos naturales. Vemos cómo las termoeléctricas contaminan nuestros ríos. De igual forma, esto nos afecta a todos porque no tomamos conciencia. El agua, el aire, son los recursos principales para nosotros, pero depende de cada uno de nosotros tomar conciencia para así lograr tener una ciudad inteligente, intelectual, saludable, limpia y para que todos tengamos un desarrollo pleno. Muchas gracias. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del concurso nacional de oratoria.
LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación, Cable and Wireless Panamá y la Caja de Ahorros, y administrada por la Fundación Cable and Wireless Panamá. Avanzamos en esta final regional en la provincia de Panamá Oeste. Ya estamos en la tercera ronda. Y LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a la estudiante Sara Patiño de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Sara, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? La provincia de Panamá Oeste es una provincia pujante, con un crecimiento urbanístico bárbaro, pero lastimosamente desordenado. ¿Cómo impacta el medio ambiente con el desarrollo urbanístico? Pues si no se tienen las pertinencias, si no se busca la manera de construir parques, comercios, industrias, podremos tener un impacto negativo con el medio ambiente. ¿Cómo es posible que nosotros, los seres humanos, busquemos la manera de sobrevivir atacando con las especies? Pues al no tener un cuidado con el medio ambiente, estamos quitándole el hogar a los seres vivos, a las plantas, a los animales, y es triste. ¿Qué propongo yo? Pues pienso que se tienen que hacer los estudios pertinentes para que se pueda construir más avenidas, comercios, y de esta manera podremos desarrollar un crecimiento económico y sostenible para mi provincia. Gracias. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a la estudiante Guadalupe Kenyon del Instituto Bilingüe Virgen de Guadalupe. Guadalupe, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? Esto impacta de manera en que cuando se quieran construir urbanizaciones, esto necesita de ir de la mano con lo que es la planificación urbana. ¿Por qué digo esto? Al construir las urbanizaciones se necesita una organización para, de manera que ésta cuente con una buena distribución de todos los servicios, ya que muchas veces la mala distribución de esto puede generar tranques, lo que genera entonces lo que son la contaminación al ambiente. También se obstruyen los ríos y esto puede generar inundaciones. Entonces, lo que propongo sobre todo es una planificación urbana, ya que esto va a hacer que se tenga un mejor acceso a todas las necesidades básicas, como lo son el agua, la luz, la electricidad, lo que es la educación, lo que es centros educativos y centros de salud, el transporte. Esto va a ayudar a que todos tenemos que llevar una sola dirección. ¿Y por qué digo esto? Porque necesitamos no solo ver un desarrollo humano, un desarrollo económico, sino también un desarrollo sostenible. Muchas gracias. Avanzamos en esta tercera ronda. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Aitana Jiménez del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Aitana, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente? ¿Y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? Panamá Oeste
al momento de volverse provincia, tuvo la necesidad de crear nuevos proyectos urbanísticos para adaptarnos al nuevo progreso que hemos tenido. Pero esto ha causado un gran impacto dentro del medio ambiente, porque la tala de árboles se vio en gran cantidad. Por esto, yo, como residente de la 10ª provincia y como joven, propongo una toma de conciencia en base a la reforestación. Que se cree una cultura que desde los hogares se nos enseñe a sembrar un árbol. Que por cada árbol que se tumbe dentro de estos proyectos, se siembre uno nuevo. Para crear un balance dentro de lo que es el progreso urbanístico y la conservación del medio ambiente. De esta manera crearíamos una provincia balanceada para ofrecerle lo mejor de nosotros al país y al mundo. Muchas gracias. De esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la provincia de Panamá Oeste en la gran final del concurso nacional de oratoria 2017. Esta para muchos es la ronda decisiva. Ya ustedes lo escucharon en la tercera ronda. Ahora, ¿quién creen ustedes que va a ganar esta final regional? Gracias. Me encanta la energía que hay en Panamá Oeste. En estos momentos el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado. Mientras, les invitamos a ver el mensaje que la señora Lorena Castillo, primera dama de la República y madrina del concurso, ha enviado para esta final regional. Quiero darles la bienvenida a esta fiesta regional del Concurso Nacional de Oratoria. Una auténtica fiesta de la palabra. Este certamen va mucho más allá del aplauso, ya que se hace un esfuerzo para que nuestra juventud, el más valioso tesoro que tenemos como nación, sueñe en grande y logre que la sociedad vaya de las palabras a la acción en cada una de sus comunidades. Ustedes son el reflejo y el sentir de nuestra juventud. Por eso, además del dominio del tema y proyección, hoy, al estar en esta competencia, nos inspiran y demuestran que cualquier meta se puede lograr si somos disciplinados y constantes. Además, mostramos nuestra complacencia por abrir un espacio para reflexionar sobre la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en el reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, exclusión, discriminación y pobreza. Hagan con pasión y expresión viva lo que sienten, piensan y desean, y disfruten de este proceso de crecimiento. Uno de ustedes se convertirá hoy en digno representante de la región, con la meta de hacer reflexionar al pueblo panameño y al mundo sobre temas de actualidad social y dejar en alto el nombre de su región en la gran final que se disputará en noviembre. Felicito a todos los concursantes, a sus familias que con tanto sacrificio luchan por un mejor futuro, a sus profesores asesores que los prepararon y a sus colegios porque a partir de este momento cada uno de ustedes ya es un ganador y representan lo mejor de sus comunidades y de nuestro país. Éxitos y bendiciones. Fuerte el aplauso para la primera dama de la República, Lorena Castillo de Varela. Mientras esperamos la decisión del jurado, ¿qué les parece si hacemos una pequeña mecánica con las barras? Vamos a ver si las ponemos una a una, porque algunas trajeron hasta orquesta y todo. Tengo un director de orquesta allá atrás. Para la gente que no lo vio en Facebook, sí, tenemos hasta director de orquesta aquí en Panamá Oeste. Tenemos murga, tenemos de todo ahí. Así que vamos a dejar que todos los que nos ven en el resto del país disfruten un poquito del talento y la energía de los chicos de
Panamá Oeste. ¿Qué les parece? El tiempo es corto, no les voy a dar mucho tiempo porque tampoco puedo hacer un espectáculo, pero sí, vamos a darle su tiempito para que valga la pena la traída de todos estos instrumentos musicales a esta final regional. Vamos a hacer algo. La mecánica es la siguiente. Yo sé que así como hay barras que trajeron instrumentos, hay muchas que tal vez no. O sea que hay que darle su espacio también a ver qué tanta energía le da esos gritos a los que están con nosotros también, porque también vale y merece su reconocimiento, por supuesto. Y a los que tengan instrumentos musicales, yo les voy a dar unos segundos para que toquen pues la música que quieran. Cuando yo levanto la mano y hago así es porque ya vamos a pasar a la siguiente barra. En caso de que haya alguna barra que incumpla con el llamado al silencio, inmediatamente yo corto la mecánica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Pendientes. ¿Dónde está la barra de Aitana Jiménez? Gracias, chicos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a pasar a ver dónde está la barra de Yamilka Arenas. Gracias. Qué lindos, con banner y todo, apoyando a su favorita. ¿Dónde está la barra de Imed Quintero? Vaya esos chicos con los tambores. Qué chévere. Me gusta mucho la energía acá en Panamá Oeste. ¿Dónde está la barra de? Vamos a ver. Audrey Guerra. Chévere. Gracias, chicos. ¿Dónde está la barra de Aileen Zamora? Chévere. Vamos a pasar a la barra de Gabriel Ayala. Ahí está. Chiquitita, pero está Gabriel, está la barra aquí. La barra de Marta Pineda. La barra de Guadalupe Kenyon. Qué lindo el tamborito. Vamos a pasar a la barra de Sara Patiño. Bien organizados acá nuestros amigos de la barra de Sara Patiño. ¿Dónde está la barra de Poroye Campbell? Y me quedan dos.
si el conteo no lo tengo mal, ¿dónde está la barra de Emily Canto? Chévere. Saludos ahí a nuestro director de la orquesta. La barra de Ashley Bonilla. Yo creo que todas las barras merecen un fortísimo aplauso, definitivamente. Gracias, chicos. Gracias y felicidades, porque desde las barras todos están haciendo muy bien su trabajo. Vamos a aprovechar para saludar a algunas autoridades que se suman a nosotros en esta final regional. Por parte del Ministerio de Educación nos acompaña la directora regional, profesora Elda de Vadillo. Fuerte el aplauso para la profesora Elda. También nos acompaña el subdirector regional técnico docente, la subdirectora regional técnico docente, profesora Dayira Rodrigo. Y nos acompaña el subdirector regional técnico administrativo, el profesor Rufino Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Les comentamos que nuevamente este año el Concurso Nacional de Oratoria innova al poder compartir los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y videos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios. En cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada, siendo la ganadora de la provincia de Panamá Oeste, la estudiante Meilis Dianet Vázquez de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Meilis fue invitada a estar con nosotros en esta final regional y recibe como reconocimiento un celular LG Stylus 2, obsequiado por celulares LG, LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Meilis, acompáñanos al escenario porque vamos a recibir al licenciado Gabriel Paolo, vicepresidente de Transformación Operativa y Estrategia de Cable & Wireless Panamá, quien hará entrega de este premio. Fuerte el aplauso para Meilis. Meilis también vive la experiencia que le cambia la vida. Este año es ella, el próximo año puede ser cualquiera de ustedes, así que estén pendientes a las redes sociales de Oratoria para que puedan participar. En la versión 2016, la ganadora del Concurso Nacional de Oratoria fue Damaris Santa María, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Las mejores alianzas son aquellas que trabajan por alcanzar efectos contundentes en la sociedad. De esta manera, identifico al movimiento generado año tras año en nuestro país gracias a la alianza público-privada del Concurso Nacional de Oratoria, Meduca, Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación, que apuestan por el desarrollo del liderazgo de los jóvenes en Panamá. Iniciativa que es administrada por la Fundación Cable & Wireless Panamá. Mi gratitud a cada uno de los organizadores, patrocinadores y colaboradores de este proyecto. En especial a las autoridades, funcionarios, ejecutivos de empresas, comunicadores y voluntarios que hicieron posible cada eslabón de esta gran cadena de buenas acciones. Quiero agradecer de manera especial a la primera dama Lorena Castillo de Varela, madrina del concurso, quien estuvo de inicio a fin junto a su despacho, logrando que viviéramos inolvidables experiencias como Generación de Oradores 2016.
Mi agradecimiento especial para la Embajada de Israel en Panamá y el embajador Gil Artieli por reconocer el talento de los jóvenes del país, permitiéndome vivir la experiencia de conocer en Israel toda la tecnología desarrollada por esta gran nación en el uso del agua. Con el tema principal desarrollado por la Generación 2016, me sentí honrada como joven, pues Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, quedó como un sello para toda la sociedad, ya que cada persona que pudo escucharnos aquel 13 de noviembre de 2016 logró conectarse a esta misión que resalta la importancia de la preservación del recurso agua, llevándonos a sentir pertenencia y responsabilidad, dispuestos a ejecutar acciones saludables para nuestro hábitat. Mi gratitud y reconocimiento al Ministerio de Ambiente por creer en esta plataforma para llevar tan importante mensaje. Este año, el mensaje a llevar por ustedes tiene gran relevancia para nuestro país, al resaltar nuestro importante rol en el comercio marítimo mundial. Felicito a cada uno de los estudiantes que este año se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida y ser embajadores de este tema importante. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Hoy, entre uno de ustedes elegirá a quien representará a su región en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. El próximo domingo 19 de noviembre. Mi mayor deseo es que cada uno logre proponerse grandes retos, pues la mejor competencia es con nosotros mismos. De esa manera, viviremos superándonos y comprobando que sí se puede. Entre tantas vivencias, aprendí que las palabras sin acciones son iguales a un corazón sin latido. Es por ello que nuestra única opción es construir una estructura firme que acompañe nuestros logros. El éxito individual es el pasaje para abordar el buque que Panamá ha estado esperando. Ese que nos dará las herramientas para rebasar retos más allá del horizonte. Somos la generación de jóvenes que alza su voz, lucha por sus sueños y contribuye a construir un mundo más humano. Somos Oratorios. Fuerte el aplauso para Damaris Santa María. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenos días. Reciban un cordial saludo, jóvenes estudiantes, participantes de esta final regional de la provincia de Panamá Oeste. También saludamos a sus profesores asesores, quienes les han acompañado en todo este proceso de participación y preparación para este concurso, en todas sus etapas y fases hasta el momento realizadas. También saludamos a las barras, compuesta por compañeros de los estudiantes, familiares y no por último y menos importante, pero resaltamos también la presencia de las autoridades que nos acompañan en este evento también por darle el realce que necesita en cada región esta iniciativa. Nosotros como jurados tenemos una tarea difícil y es poder evaluar el talento de 12 jóvenes que ya demostraron en una fase previa que tienen todo el potencial para poder llegar a una gran final. Son 12 jóvenes que son el resultado de una preselección que vimos hace aproximadamente un mes, en donde todos los centros educativos de educación media de Panamá Oeste compitieron para seleccionar a sus finalistas regionales. Ellos, aparte de ello, de esa fase, también clasificaron en sus escuelas como los mejores oradores. Creo que merecen un fuerte aplauso por todo ese esfuerzo. Algo que también resaltamos siempre en este proyecto
es la tenacidad, la disciplina y la responsabilidad de algunos oradores que sabemos que no solamente participan un año, sino que participan 2 y hasta 3 años para poder aspirar a llegar a esa final. Los felicitamos por su tenacidad y su perseverancia. Han demostrado que son jóvenes que desean hacer la diferencia en nuestro país, y eso para nosotros es una gran ganancia. Hoy tenemos que escoger a 6 ganadores y un representante de la provincia. Reitero, es una tarea difícil. Difícil también porque es nuestra última final regional y con esto completamos el cuadro de 12 finalistas nacionales. Hoy hemos visto el talento de estos jóvenes y nosotros como jurados hemos evaluado en base a un sistema de calificación. Y aquí quiero reiterarles que nuestra participación como jurados es estrictamente técnica y profesional dentro de la evaluación que se hace en los estudiantes, porque respondemos a un sistema que clasifica muy bien y delimita cuáles son los criterios que nosotros vamos a evaluar por separado: contenido, lenguaje y proyección, cada uno evaluando en su criterio del que es especialista y conocedor de esa materia. También es importante reiterarles que este sistema se conforma de 3 rondas. Una primera ronda que pesa 40%, una segunda ronda que pesa 20% y una última ronda que pesa 40%. Y esta observación es importante porque hoy nuevamente el sistema funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta la segunda ronda vimos un orden de los ganadores distinto al que se va a anunciar. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que la improvisación tiene un importante peso en su participación. Como parte de su estrategia de preparación, nunca descuide la improvisación, porque esta representa el 40%. Y ahí es donde se dan las variaciones en posiciones. Algunos estudiantes logran escalar posiciones en esta ronda. Y los que logran escalar posiciones porque destacan en esta improvisación, no necesariamente logran escalar posiciones para llegar a ganar el concurso. Se dan variaciones, pero eso no es garantía de que usted va a ganar esta versión del concurso en la provincia este año. Todos esos elementos se dieron en esta final y nosotros los tomamos en cuenta y vamos anotando algunas observaciones, básicamente en los 3 criterios que evaluamos como jurados. En la primera de ellas, en contenido de la primera ronda, resaltamos lo positivo. En la mayoría de los casos, los estudiantes hicieron cambios en su contenido con relación a la preselección. Incluyeron elementos investigativos que anteriormente no habían considerado. Eso le da fortaleza a su participación en el concurso, porque esta ronda requiere esa investigación y preparación previa. Sin embargo, resaltamos algunos elementos que se pueden mejorar. Cuando investigamos mucho, quedamos desarrollando discursos de mucha información, de muchas ideas sueltas, y no le damos estructura. Tenemos que revisar la estructura de nuestras piezas en algunos casos. También el valor que le da originalidad y se ajusta al tema, en algunos casos fue muy positivo. Desarrollaron enfoques particulares en las líneas de turismo y educación. Sin embargo, nos falta todavía resaltar más su representación de esta provincia en ese tema. ¿Cuántos miraron su entorno? ¿Cuánto hablaron del entorno de puertos en la provincia de Panamá Oeste? ¿Cuáles son los retos que tiene el sistema portuario de la provincia de Panamá Oeste? Ese elemento de originalidad nos quedó
como falta en esta parte de contenido. En información, reiteramos, hay muchos datos repetitivos. Hay información que venimos escuchando en todas las finales regionales y siempre les reiteramos que buscamos esa originalidad. Recuerden que el dato estadístico es mi respaldo al momento de desarrollar una idea. Usted desarrolla una idea y se respalda con esa información estadística. Solamente en algunos casos se dio ese recuento de datos sin mayor argumentación como tal para una idea propia. También hay que tener cuidado, ya que en algunos casos se compartió información incorrecta o se formularon ideas utilizando información incorrecta. También otro elemento importante de contenido es la efectividad. ¿Qué yo propongo con mi discurso? ¿Qué efectividad tengo al desarrollar ese contenido? Solo en algunos casos vimos claramente cuáles eran sus propuestas. En contenido de la segunda ronda, reiteramos, en esta ronda buscamos conocer la personalidad de ustedes. En algunos casos fueron muy creativos en sus respuestas. Sin embargo, resaltamos que se deben ajustar a responder lo que se pregunta. En algunos casos desarrollamos contenido en las respuestas que se ve muy bien, incluso estadísticamente o a nivel ilustrativo, puede que resalte, pero no se ajusta a responder la pregunta. En algunos casos también se dieron respuestas contradictorias que, teniendo un poco más de cuidado, hubiesen sido respuestas contundentes. En la tercera ronda, la pregunta, que como siempre mencionamos también, tiene que ver con su provincia, es una pregunta personalizada, y la desarrollamos aquí, en la provincia. Miramos el entorno, miramos qué oportunidades de análisis van a poder tener con ella. Y la pregunta fue, ¿cómo impacta el crecimiento urbanístico de tu provincia al medio ambiente y qué propones para que se tome conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible? Esta pregunta tenía dos partes. La primera era resaltar cómo estaba impactando ese desarrollo urbanístico en el medio ambiente. Algunos muy bien esbozaron ideas de cómo se está afectando algunos recursos, cómo el desarrollo urbanístico sigue afectando nuestro entorno natural. Y en ese sentido, desarrollaron algunas ideas complementarias. Sin embargo, la propuesta en firme, que era la segunda parte de esa pregunta, fue una falencia en algunas de las intervenciones, lo que nos llevó a pensar que no desarrollaron por completo esa segunda parte o segundo eje de la pregunta, que decía, ¿qué propones? Había que hacer una propuesta clara en torno a qué usted pensaba que podía ser una forma para tomar conciencia de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible. Algunos mencionaban el concepto de desarrollo sostenible solamente como el cierre de sus intervenciones. El desarrollo sostenible es aquel que no afecta el desarrollo futuro. Yo no afecto a las futuras generaciones cuando yo en el presente hago un desarrollo. Ese fue el factor clave que esperábamos ustedes descubrieran. Y como siempre les mencionamos, es importante leer para poder tener información de apoyo al momento de abordar preguntas como estas. Resaltamos lo positivo de esta improvisación. En algunos casos se dieron propuestas contundentes y también resaltamos la información estadística e ilustrativa de algunas intervenciones que nos dieron luces de que los jóvenes también leen y se preparan y conocen de las temáticas que nosotros abordamos en esta ronda. Resaltamos eso como un aspecto positivo, el conocimiento. En lenguaje, en la primera ronda y de manera general, en la segunda y la tercera ronda también, hay que mejorar la dicción. En algunos casos se sigue marcando
de manera acentuada el ceseo en sus pronunciaciones. En la segunda y tercera ronda hay que enriquecer el vocabulario, como ya mencionamos. Hay que mejorar la construcción sintáctica para evitar la incoherencia. Algunas ideas se pueden rescatar si mejoramos esta técnica del lenguaje. En algunos casos las ideas fueron confusas precisamente por esta falencia del lenguaje y en algunos casos también esto nos llevó a perder claridad en las ideas que queríamos compartir. En proyección, hay que seguir trabajando la respiración abdominal para mejorar los matices. El desplazamiento escénico fue acorde al discurso, esto como un aspecto positivo. El desplazamiento se mejoró mucho con relación a la preselección. La naturalidad en algunos casos también fue muy positiva. Recuerden que este estilo de oratoria evalúa la naturalidad del estudiante. Eso nos llevó también a identificar algunos elementos que le restaban naturalidad. Por ejemplo, los movimientos de manos muy gráficos y marcados, sin necesidad. También se dieron algunos tonos muy pausados, sin justificación, principalmente en la primera ronda. Vimos esa variación con relación a la preselección. Recuerden que hacer cambios de tonos en su voz, así como en la modulación, es parte de esta técnica, pero no se deben mantener sostenidos en todo el desarrollo de sus intervenciones. Recuerden que estamos evaluando la naturalidad del estudiante. ¿Con esto qué buscamos? Ilustrar el resultado que en pocos minutos conoceremos, pero también hay un punto importante en esta participación nuestra, y es educar. Este es un proyecto educativo, y como tal, este proceso de enseñanza-aprendizaje al final es muy valioso, porque estamos educando a nuestros estudiantes y a sus profesores participantes, pero también al público, tanto al presente como al que nos ve desde casa. Estamos enseñándole al país que la oratoria evolucionó y que evolucionó en base a elementos técnicos que un jurado calificado evalúa de manera clara. Aquí no improvisamos. Aquí nos ajustamos a un sistema y el sistema al final funciona. Les agradecemos de antemano la atención y les agradecemos también la recepción de estos resultados, teniendo siempre presente estos elementos técnicos que como jurados siempre tomamos en cuenta. Gracias una vez más por apoyar a la juventud. Hoy no estamos aquí reunidos en un evento deportivo, no estamos reunidos en un proyecto de canto. Estamos exaltando el talento, las ideas, el liderazgo de nuestra juventud. Muchas gracias. A continuación, vamos a proceder a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Les brindamos un merecido aplauso a cada uno de ellos mientras se ubican en el escenario, en ese mismo orden en el que participaron. Fuerte, fuerte el aplauso para los chicos. Vamos a invitar a continuación a los representantes de algunas entidades que nos acompañan en la mañana de hoy para hacer la colocación de medallas. Por parte del Ministerio de Educación vamos a recibir a la profesora Elda Rivera de Vadillo, directora regional de esta institución, con un fuerte aplauso. La profesora Elda coloca la medalla al estudiante Gabriel Ayala del Knightsbridge School International, Panamá. La foto.
También recibe medalla Marta Pineda del Colegio Bilingüe Emanuel. Agradecemos a la profesora Rivera de Vadillo y recibimos a la licenciada María Campos por parte de la Caja de Ahorros. Recibe medalla Yamilka Arenas del Instituto Episcopal San José. También recibió medalla de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, la estudiante Sara Patiño. Recibe medalla Itana Jiménez del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Agradecemos a la licenciada Campos y recibimos a continuación por parte de Cable & Wireless Panamá al licenciado Gabriel Paolo. Fuerte el aplauso. Recibe medalla la estudiante Ailín Zamora del Colegio Doctor Armodio Arias Madrid. También recibe medalla la estudiante Emily Canto del Colegio San Gabriel de la Dolorosa. Agradecemos al licenciado Paolo y recibimos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá a la licenciada Meredith Pinedo. Recibe medalla la estudiante Guadalupe Kenyon del Instituto Bilingüe Virgen de Guadalupe. También recibe medalla la estudiante Imed Quintero del Colegio Bilingüe Alfred Nobel. Recibe medalla Ashley Bonilla del Colegio Moisés Castillo Ocaña. Agradecemos a la licenciada Pinedo y recibimos por parte del IFARU a la licenciada Cialid Vega. Fuerte el aplauso. Recibe medalla la estudiante Poroye Campbell del Colegio Panama Heights International Academy. También recibe medalla Audrey Guerra del Instituto Tecnológico. Agradecemos a la licenciada Vega y de manera especial la Autoridad Marítima de Panamá entrega a cada participante un recuerdo de los 100 años de registro de buques. Llamamos a la licenciada Meredith Pinedo, subdirectora de puertos, quien hará entrega de los mismos. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá por este gran logro, 100 años abanderando naves.
Maletas Toto es un importante patrocinador del concurso nacional de oratoria. Este año entregan maletines ejecutivos a cada profesor asesor, los cuales han sido entregados previamente. A cada uno de los estudiantes finalistas se entregan a continuación una mochila escolar. Llamamos a la licenciada Yasmari Tatis por parte de Maletas Toto, quien hará entrega de las mismas y se hará la foto oficial. Fuerte el aplauso para nuestro patrocinador Toto. Previamente al inicio de esta jornada, cada finalista recibió un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil. De igual forma recibieron un reloj de marca Armitron patrocinado por Relojín. Estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Panamá Oeste. Llamaremos del sexto al primer lugar. Silencio absoluto en el auditorio, por favor. En el sexto lugar, del Instituto Episcopal San José, Yamilka Arenas. En el quinto lugar, del Colegio Doctor Armodio Arias Madrid, Ailín Zamora. En el cuarto lugar, del Instituto Tecnológico Audrey Guerra. En el tercer lugar, del Colegio San Gabriel de la Dolorosa, Emily Canto. En el segundo lugar, del Instituto Bilingüe Virgen de Guadalupe, Guadalupe Kenyon. Y en el primer lugar, y quien pasa a representar a la provincia de Panamá Oeste en la gran final del concurso nacional de oratoria es... de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, Sara Patiño. Sara Patiño es quien pasa a representar a la provincia de Panamá Oeste en la gran final a realizarse el domingo 19 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa. Felicidades. Invitamos a Gabriel Paolo, vicepresidente de Transformación Operativa y Estrategia de Cable & Wireless Panamá, quien colocará la medalla a la ganadora.
Por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña María Campos, gerente de la sucursal de Parque Libertador, quien entregará la cuenta de ahorros por $600 para el primer lugar. De igual forma, se entrega de cuentas de ahorros por 500 balboas al segundo lugar. $400 al tercer lugar. $300 al cuarto lugar. $200 al quinto lugar. Y 100 balboas al sexto lugar. Fuerte el aplauso para la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Ahora invitamos a los profesores asesores de los 6 primeros lugares a que nos acompañen en el escenario. Vamos, vamos, los profesores asesores. Por favor, los profesores se colocan del lado derecho de sus estudiantes. Los profesores del lado derecho de sus estudiantes. Llamamos nuevamente a Gabriel Paolo, vicepresidente de Transformación Operativa y Estrategia de Cable & Wireless Panamá, quien hará entrega de los celulares LG, nuestro aliado tecnológico en el concurso. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4 gracias a LG, nuestro aliado tecnológico. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Fuerte el aplauso para LG. De esta forma damos por culminada esta final regional. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores, asesores, participantes por su esmero y dedicación. A todos, muchas gracias. Por favor, le pedimos a los profesores asesores que recojan todas las maletas y los premios que se les...